Mila esker. Datuak berreskuratu, gutxienez egon dira 5.000 torturatu, poliziak, guardia zibilak kolpatu eta bortxatu, ertzaintzak ere egin du, naiz ta batzuek ukatu. Relatoaren hasia beharko du izan dela oiukan dezagun altu, errekonozitu dadin ta ez dadin errepikatu. Eta mila esker gaurkoan Bilbora torturaren aurkako urrats eraginkorrak ematera hurbildu zareten herritar guztioi. 5.657. 5.657 dira Euskal Memoria Fundazioak bere azterketen arabera egiaztatu ahal izan dituen tortura kasuak. Zenbakiak batzutan hotzak dira, esan beharko genuke hotzak bezain gordinak. Izan ere, zenbaki honen atzean, egun batean, beren bizitza betirako aldatu ziren euskal herritarrak baitaute. Emakumeak zein gizonak, gazteak zein helduak. Tamalez, torturak betirako eraman zituen herritarrak ere badaude. Guztiek izen abizenak dituztenak. Rafa. Eduardo. Sabin. Dionisio. Begoña. Amaia. Lucas. Josi. Josean. Nekane. Kontzi. Tasio. Virginia. Mikel. Jose. Urutze. Nerea. Amaia. Urtza. La lista parece interminable. Desgraciadamente, los casos de tortura registrados hasta la fecha han sido 5.657. Llama la atención cómo en un país tan pequeño como el nuestro, donde vivimos cerca de 3 millones de personas, se hayan podido certificar tantos casos durante 7 décadas. Las cifras son desde luego escalofriantes. 75 personas torturadas cada año. Un torturado cada 5 días, lo cual demuestra que en este país la tortura ha sido sistemática y completamente impune. 5.657 tortura kasu egiaztatu dira, baina seguruenik gehiago azalaratuko dira. Las personas que hemos padecido tortura pedimos algo muy sencillo. Pedimos reconocimiento, reparación y garantías de no repetición. Egun batetik, etxetik eraman gintuzten. Guardia Zibilak, Espainiako poliziak eta ertzaintzak. Eta hoiek torturatu egin gintuzten. Bagenekien tortura salaketa gehienek ez zutela aurrera egingo.
zigorgabetasuna erabatekoa delako. Tortura, zulo bez, bezain impunea delako. Baina gertatutakoa argitu egin behar da. Egiarekin zorretan gaude. Gure egiak ere kontatu eta entzun nahi dugu. Nos torturaron, nos machacaron, nos rompieron. Intentaron destruirnos, aniquilarnos. Pero aquí estamos. Fuimos víctimas de la tortura. Somos personas con nombre y apellidos. Personas que aunque se nos ha invisibilizado, tachado de mentirosos y acusado, somos supervivientes de la tortura. Guk ez dugu, eta hau argi gera dadin, Deus izkutatu nahi. Beste batzuek bai, baina guk ez. Biolentzia ziklo batean gertatutako guzti-guztia ezagutaraztea da nahi duguna. Horrelakorik sekula gehiago gerta ez dadin. Iraganeko sufrimenduak berriro gertatu ez daitezen. Aquí todo el mundo sabe que se ha torturado durante muchos años. Hay quienes han mirado para otro lado o incluso justificado la tortura. Las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado. Por ello, como es lógico, pedimos a los gobiernos de Íñigo Urkullu y Uxue Barkos determinación y valentía para esclarecer de una vez por todas lo ocurrido en las comisarías con ciudadanos y ciudadanas vascas. Queremos invitar al gobierno foral de Navarra y al gobierno vasco a implicarse plenamente en el reconocimiento de la verdad, de que la tortura ha existido. Estamos dispuestos y dispuestas a colaborar y a someternos al protocolo de Estambul. Izan ere, Nafarroako gobernua eta Eusko Jaurlaritzak tortura kasuak egiaztatzen jartzea, bailitzateke tortura berriz ere ez errepikatzeko bermerik onena. Hortaz, denborarik galdu gabe lanean hasteko gonbitea egin nahi dizuegu. Torturak Euskal Herrian ekarri dituen ondorio guztiak arte azter ditzazuen. Az zaitezte, torturen ondorioz gertatu diren heriotza kasuak aztertzen. Torturak utzi dituen ondorio fisiko eta psikologikoak aztertzen. Az zaitezte, tortura saioetan lortutako autoinkulpazioak eta inkulpazioak aztertzen. Askotan horiek izan baitira jendea kartzelaratzeko froga bakarra. Baduzue espresuki lan hau egiteko formatu zenuten profesional lan talde bat. Borondate kontua baino ez da. Lo decimos alto y claro. Las personas torturadas también somos víctimas. Así que también nos deberían asistir los derechos que les asisten a otras víctimas. Y sí, estamos hablando de reparación. Asimismo, exigimos que se adopten medidas contra nuestros victimarios, contra nuestros torturadores y contra sus responsables políticos. El futuro de este país pasa por el respeto de todos los derechos para todas las personas. Impunitatearen aroa amaitu dadila espero dugu. Datorren astean, aro ilun, beltz eta anker hau betirako amaitzen hasten ote den ikusteko aukera izango dugu. Asteartetik ostiralera bitartean, lau guardia zibil epaituko dituzte Bilbon. Gure laguna Sandra Barrenetxeak torturengatik jarritako salaketaren ondorioz. Urrengo egunetan ospatuko den epaiketari arreta berezia jarriko diogu, adi egongo gara. Eta badakigu Sandrarentzat ez direla egun samurrak izango, adorea beharko duela, une lazgarriak bergogoratzea tokatuko baizaio. Baina Sandrak, eta argi esan nahi diogu, alboan izango gaitu. Impunitatearen aroa betirako bukatu dadin. Guztiok gara Sandra. 5,657 torturatuak gara Sandra. Eta ez dugu etxiko, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak lortu arte. Para acabar, ya fuera del guión que nos han pasado, quisiera dedicar dos últimos mensajes. Mis primeras palabras antes de despedirme para Sandra. El próximo martes comienza el juicio. Sabemos que te vas a cruzar con tus torturadores y sabemos que eso no es caramelo de buen gusto.
Solo te queríamos decir una cosa. Cuando los tengas enfrente, si tienes fuerzas, no bajes la mirada. Son ellos quienes la deberían bajar de vergüenza por lo que te hicieron, por lo que nos hicieron. Y si en algún momento te flojean las fuerzas, no te sientas sola, porque junto a ti está tu familia, tus amigos y miles de vascos y vascas que están hartos de tanta tortura y de tanta impunidad. ¡Au paso! Y el segundo, y con esto ya acabo, último mensaje. Muy seguro que están varias decenas, si no centenas, de personas torturadas. Y les queríamos decir, parafraseando al gran escritor soviético Vasily Grossman, que es cierto, no cabe esperar nada de la justicia española y probablemente quienes nos torturaron no van a recibir condena alguna. Pero dicho eso, no es menos cierto que de alguna forma ya han sido condenados nuestros torturadores. Primero, por la sociedad vasca, que rechaza de forma masiva la práctica habitual que ha sido, que hemos podido comprobar durante las últimas décadas en comisarías y cuartelillos. Pero sobre todo, y en esto apuntaba Vasily Grossman, porque fueron nuestros propios torturadores los que se condenaron a sí mismos. Vasily Grossman decía, el verdugo, el torturador, no considera a su víctima una persona. Y desde ese momento deja él mismo de ser persona. Se convierte en el verdugo de sí mismo y mata a la persona que hay en sí. Su víctima, la persona torturada, por mucho que la golpeen, por mucho que la destruyan, incluso aunque la maten, seguirá siendo un ser humano para toda la eternidad. Así que os digo, sentiros orgullosos y orgullosas de lo que sois y de lo que representáis. Sencillamente nosotros no somos como ellos. ¡Gora gutarrak! ¡Gora!